Muy buenas tardes, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a 21 Noticias, perdón, es la voz del 21, y en esos momentos ya estamos conectados con Omar Owapara, director de Ciencias Políticas de la UPC, con quien vamos a conversar sobre el voto de confianza otorgado por el Congreso de la República al Ejecutivo. Previamente hemos visto reuniones en Palacio de Gobierno con la bancada oficialista de Perú Libre y también habría asistido Vladimir Cerrón. ¿Qué es lo que le habría dicho al presidente? ¿Qué es lo que le había aconsejado para el gabinete Aníbal Torres obtenga el voto de confianza cuando se esperaba? Y además lo hemos visto, los cuestionamientos a los ministros que han sido criticados. ¿Por qué? Por sus credenciales. ¿Se esperaba este voto de confianza? ¿Qué es lo que nos depara? ¿Cómo está? Bienvenido a Perú 21. Mira, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Analizamos entonces el voto de confianza que ha sido otorgado al gabinete Vázquez con ministros seriamente cuestionados. Son aproximadamente 8 ministros, podrían ser los que, por ejemplo, están entre salud, justicia, también está el ministro en esos momentos de transportes y comunicaciones, que es el continuismo de Juan Silva. ¿Cómo lo ve usted? Creo que fue un final de fotografía, fue bastante apretado, creo que hasta bien entrada la noche no se sabía si es que el gabinete Torres alcanzaría la investidura. Por los discursos parecía que no. Hubieron varias bancadas, sobre todo, que se partieron, que se dividieron y que terminaron dándole por un muy estrecho margen. Ese es el margen más estrecho que hemos tenido hasta ahora en estos primeros meses, en estos primeros 4 o 3 gabinetes que han ido a buscar la investidura. Por muy poco ha pasado. Yo creo que un poco porque responde a esta coyuntura tan confusa, tan incierta que estamos viviendo, donde el mismo día que se estaba discutiendo la investidura, se estaba presentando una moción de vacancia contra el presidente. El jueves ya se anuncia una moción, el debate de una moción de censura contra uno de los ministros, contra Condori en salud, y al mismo tiempo hay una investigación, un proceso abierto en la subcomisión de acusaciones constitucionales. Entonces hay muchos escenarios por donde se está jugando y creo que eso ha influido un poco en el resultado que tuvimos anoche. Bien, con el gabinete de Aníbal Torres, ¿qué es lo que nos depara? Porque tenemos 8 ministros cuestionados, mañana se va a hacer una sesión, mañana jueves, en el Congreso, donde además se va a ver interpelaciones. Entonces, no basta con lo que hemos visto ayer de parte de Aníbal Torres en su discurso de generar consensos y trabajar juntos, cuando vemos también a un Congreso de la República que no ha ejercido el control político que le otorga la Constitución. Entonces, solamente en este panorama vemos a un ministro censurado. ¿Y qué es lo que podría pasar con este gabinete? Creo que va a correr la misma suerte que otros gabinetes, como el de Guido Bellido o el de Mirta Vázquez. Lo que probablemente haga el Congreso, por un tema aritmético, va a ir a tratar de hacer control político a nivel individual. Es probable que tengan éxito, que finalmente tenga que salir con Dori del gabinete el día de mañana, el día jueves. Y luego supongo que procederán a interpelar, a censurar a otros ministros. Como te digo, el problema también del Congreso ha sido que creo que no ha encontrado el consenso como para encontrar una estrategia, para diseñar una estrategia efectiva que le pueda hacer contrapeso realmente al Ejecutivo, ¿no? Como te digo, hay muchas muchas tácticas que se están dando al mismo tiempo, diferentes procesos. Como bien señalas, solamente un ministro ha sido censurado hasta ahora, el ministro Gallardo. Muchos de los otros que han salido, pienso en Béjar, Maraví, Barranzuela, entre otros, han terminado cayendo más por presión de la opinión pública o de los medios de comunicación, me parece, más que por un efectivo control político por parte del Congreso. Ahora, creo que este gabinete va a seguir en lo mismo, ¿no? Va a aguantar hasta donde pueda, probablemente no llegue a 28 de julio, y el Congreso, mientras tanto, verá la forma de ir fiscalizando y controlando a algunos de los miembros individuales mientras siguen con esta moción paralela al intento de llevar al presidente, al menos al Congreso, a rendir cuentas. Claro, se dice fiscalizando, controlando, pero en el caso, por ejemplo, de Juan Silva,
no lo tumbaron. O sea, al decir no lo tumbaron, me refiero a que no lo censuraron, no lo interpelaron. Y es más, la congresista del Partido Morado, Susel Paredes, estaba rogando prácticamente a las bancadas para llenar este grupo de firmas que se necesitaba. Entonces, ¿cómo garantizar de parte del Congreso que sí va a ejercer control político cuando la sensación en las redes sociales de parte de la ciudadanía, al menos es lo que se ha podido ver en una primera impresión, es que el Congreso ha optado por quedarse? Es que es difícil, por un poco por los incentivos que están alineados en torno a los congresistas, ¿no? Hay dos factores importantes ahí. Primero, que hay muchos intereses a nivel personal y no partidario. Muchos congresistas responden por sus intereses particulares o personales antes que por lo que fueron elegidos. Y muchos de ellos llegaron a través de un partido político, pero ya no responden ante un partido político. Ningún partido político, creo que con muy pocas excepciones, puede garantizar un voto uniforme, ¿no? Un voto mayoritario. Y lo otro que tenemos es que los incentivos también creo que están asomando, y ya lo habíamos visto en el caso de Guido Bellido, ¿no? Los cuestionamientos que se le pueden haber hecho al gabinete Torres son los mismos que se le pueden haber hecho al Guido Bellido o al de Mirta Vázquez o al Héctor Valer, por supuesto. Y es el temor probablemente a la disolución, ¿no? Creo que eso estuvo muy en juego anoche, la posibilidad de darle una bala de plata al presidente y abrirle la opción a que tras una nueva censura, tras una nueva negativa de confianza, pueda disolver el Congreso. Estos congresistas han sido elegidos por un mandato de 5 años y probablemente intenten y quieran quedarse por 5 años y tengan una agenda pensada para 5 años. Más allá de lo que podamos especular, son otros motivos. Pero en todo caso, creo que eso dificulta mucho la formación de una coalición dentro del Parlamento que pueda ser un contrapeso efectivo para el Ejecutivo. Claro, si la premisa es evitar la disolución del Congreso, entonces yo imagino también, si se va por ese camino, es que no se estaría fortaleciendo tanto al Ejecutivo. ¿Y por qué digo fortaleciendo al Ejecutivo? Porque el Ejecutivo está inmerso en investigaciones, no pasa nada, tiene ministros cuestionados, no pasa nada, y el Congreso parece que estuviera en un letargo. Entonces, no hay un contrapeso. Parece que el Ejecutivo está ganando terreno, copando las instituciones, porque ya lo hemos visto, con malas designaciones, y también está en juego que hay 5 congresistas que fueron mencionados en el testimonio de Carolina López, llamados los niños, que podrían asegurar la permanencia de Pedro Castillo en su gestión. Entonces, no se entiende la posición del Congreso de la República. Y a esto le añadimos que ha habido agresiones a la prensa. Por ejemplo, ayer, Perú 21, nosotros, y digo nosotros porque fuimos con Omar Arbulú hasta el centro de Lima y grabamos el traslado de Aníbal Torres hacia el Congreso. En ese interín, los simpatizantes, entre comillas, de Perú Libre, empezaron a agredir a la prensa, primero verbal, luego se acercaban, luego bajaban la cámara. Nosotros no corrimos una suerte, digamos, o mejor dicho, fueron más violentos con nosotros. No corrimos esa suerte, se la llevaron otros colegas, pero sin embargo estuvimos ahí. Y parece que este tema es una constante dentro del gobierno de Pedro Castillo, atacar a la prensa. O sea, gana terreno en las instituciones, gana terreno también en el Congreso y además la posición más fuerte contra la prensa, cuando los medios de comunicación han dado cuenta de todas estas investigaciones. ¿Cuál es su lectura? Sí, sin duda. Creo que eso lo hemos visto incluso desde la segunda vuelta, ¿no? Ya había ese rasgo dentro de la campaña de Pedro Castillo. Había una alerta en torno a lo poco transparente y antagónico que era con los medios de comunicación y con la prensa en general, y eso solamente se ha acentuado, me parece, en esta segunda, una vez ya elegido. Y lo que hemos visto ayer, lamentablemente, es una muy mala señal de parte de los partidarios de Perú Libre, ¿no? Yo creo que eso, las denuncias que han habido, el maltrato que ha recibido la prensa en general, esto no es la primera vez, ha habido cuerpo de seguridad del presidente que también ha
tratado, forcejeado, empujado a medios de comunicación, a periodistas que solamente estaban haciendo su trabajo. Yo creo que es un temor por parte del gobierno, del ejecutivo, de estas personas, a tener los reflectores encima, ¿no? Y lo bueno es que tenemos unos medios de comunicación que están haciendo su trabajo. Yo creo que gran parte, como te decía, el control político que se ha hecho ha sido gracias también a los medios de comunicación. Estamos aprendiendo mucho a través de revelaciones, a través de denuncias, a través de informes que se publican en los medios de comunicación. Y creo que ahí es donde habría que estar alertas, anticipar cualquier agazapo que pretenda ponerle un freno a la libertad de expresión, a la libertad de prensa en el país, porque esa sería una ruta de la que es muy difícil volver. Sobre todo porque ya tenemos experiencia en el Perú, que eso ha sucedido. Hemos vivido Exacto. un régimen dictatorial con Alberto Fujimori y hemos vivido también situaciones similares. Pero, como le decía en la anterior pregunta, ¿no? Se gana terreno en las instituciones, copan las instituciones, se gana terreno en el Congreso y también quieren mellar a la prensa. ¿Hacia dónde vamos si tenemos este panorama? Yo creo que igual sigue siendo un gobierno precario. Es cierto que no han encontrado un rival muy fuerte probablemente en el Congreso, pero yo creo que sigue siendo un gobierno bastante precario, que con un audio, con un video, con una denuncia, con una evidencia un poco más contundente de los que comprueben, que corroboren los indicios que estamos viendo, este gobierno difícilmente se sostiene. Es cierto que si se mantiene un poco la tendencia, existe un riesgo de erosión democrática, de autoritarismos. Ya lo sabíamos en el programa de gobierno, en ciertas costumbres, en ciertos comportamientos no muy democráticos por parte del gobierno, un riesgo sin duda. Por ahora creo que sigue siendo un gobierno débil, con las justas han logrado investir a un gabinete. Creo que si vamos a nuevas elecciones, por ejemplo, no van a encontrar una buena respuesta. Es un gobierno muy impopular también. Probablemente con los nuevos indicios vaya a estar en menos del 20% de aprobación. En Lima, probablemente menos del 10% de aprobación. Pero como creo que sí, por los precedentes, por la ideología, por lo que ellos mismos confiesan, habría que estar muy atentos, muy alertas a cualquier atisbo autoritario, ¿no? De parte del gobierno. Muy bien, pero parece que ya empezaron, ¿no? Porque primero, eso hacen los gobiernos autoritarios, van contra la prensa. La prensa es incómoda porque sacan ese tipo de destapes y también va con bando a las instituciones. ¿Cree que vamos hacia ese camino si es que le estamos dando tanto empoderamiento al Ejecutivo y tenemos un Congreso débil? Por ahora no, por ahora me parece que todavía no. Yo creo que sigue siendo un gobierno débil, como te digo. El Congreso, yo creo que sí estaría dispuesto a hacer espíritu de cuerpo. Yo sí confío en que la ciudadanía o el Congreso esté a la altura en cuanto hayan rasgos, hayan evidencias, hayan comportamientos abiertamente autoritarios. Ahora lo que vemos son más reflejos, me parece, más que tendencias, más que actos en sí mismos. Yo sí estoy de acuerdo que hay un riesgo ahí. Pero creo que la prensa todavía ha recibido agresiones, han habido problemas de repente en Canal 7, por ejemplo, pero yo creo que dentro de lo que se consideraría libertad de prensa, libertad de expresión, todavía estamos en una buena situación, lo que felizmente permitiría que hayan espacios para denuncias, para revelaciones, para investigaciones que permitan desnudar las falencias de este gobierno. Claro. Pero, ¿y las investigaciones de corrupción no darían, digamos, más fuerza a que se pueda controlar al Ejecutivo, que se haga frente con medidas al Ejecutivo? ¿Por qué? Porque no solamente son sospechas o reflejos de autoritarismo, también tenemos las investigaciones que incluyen al presidente Pedro Castillo. El actuar, por ejemplo, del fiscal anticorrupción Omar Tello, de querer tener la injerencia de la carpeta de la delación de Karelín López, son hechos gravísimos. Por menos han vacado a otros presidentes o por menos han renunciado otros presidentes. Sí, sin duda, hay indicios de corrupción. Por ahora, yo creo que no hay nadie que realmente. No, es difícil encontrar. Yo insisto, creo que hay más reflejos autoritarios que evidencia propiamente de autoritarismo, o una identidad o una ideología que sí es autoritaria.
Creo que están bajo control, por lo menos todavía bajo el Congreso, bajo la prensa, que es libre, que es independiente, permite, como ustedes han hecho, denunciar, por ejemplo, la participación o esos actos del fiscal Tello. Eso todavía está, más allá de que esto haya sido motivo de vacancia o de renuncia en otros gobiernos, en este caso lo que tiene el presidente es una protección en el Parlamento, un número de votos que le permite sobrevivir a una eventual moción de vacancia, pero yo creo que esas mociones de vacancia prosperarían si de verdad encontramos un indicio contundente. Lamentablemente lo que hay es o evidencia contundente. Por ahora tenemos indicios. Investigaciones que ameritan, sin duda, que sean verificadas, pero no, yo creo que la ciudadanía no está viendo todavía una prueba contundente como se esperaría, como las tenemos ahora. Básicamente las declaraciones de Carilín López, señaladas el caso de Vizcarra. Vizcarra sí fue vacado por mucho menos, pero Vizcarra es un hombre libre el día de hoy. Vizcarra no le, no, 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 la investigación continúa y no sé, yo no estoy al tanto de esa investigación, probablemente haya un acto doloso de su parte, pero hasta ahora no lo sabemos. Entonces es un poco peligroso también para la democracia. Entrar a ese juego de simplemente sobre la base de indicios empezar a vacar presidente. Claro, pero el control político debería hacerse porque en esos momentos la legitimidad que goza el presidente casi ya no la tiene. Hay un porcentaje grueso de 67% de la población en la última encuesta que desaprueba la gestión de Pedro Castillo y que piensa que sí está inmiscuido en actos de corrupción, no solamente por el caso Petroperú, también están los ascensos irregulares de las Fuerzas Armadas, hay que recordar. También está su ex secretario de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, quien le encontraron 20 mil dólares en el Palacio. Entonces, hay una serie de investigaciones que, por supuesto, dejan una sombra por encima del presidente de la República y hace pensar si está apto o no para continuar con la gestión. En todo caso, también las voces que se han visto es que se vayan todos, han dicho, porque tal igual que el Ejecutivo, el Congreso también tiene una baja desaprobación, mejor dicho, una baja aprobación. Entonces, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Perú 21 TV, dando cuenta también de lo que ha significado este voto de confianza al gabinete Aníbal Torres y vamos a ver qué es lo que sucede en los próximos días. Muy amable. Un gusto, Mayra. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, era Omar Ouapara, que estaba con nosotros y que además es columnista del Diario del Comercio, y que analizaba cuáles son los escenarios, ¿no? Es probable que el Congreso empiece a hacer control político, ejercer control político contra los ministros cuestionados, pero esto lleva tiempo. Sin embargo, vamos a ver qué otras investigaciones siguen surgiendo a lo largo. Ojo, está pendiente también las investigaciones de las licitaciones a esas empresas chinas en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Esta ha sido la información, nosotros vamos a regresar más adelante.